Soy Javier Calamaro, nuevamente en una nueva edición de Argentina Canta, la sexta para el Programa Nacional de Igualdad Cultural, con el cual seguimos presentando este festival que tiene un formato único, que es itinerante, que va creciendo, que se va desarrollando, que se adapta a los tiempos, a los artistas, a las situaciones. Y hoy, desde Villa Gesell, estamos presentando un nuevo formato donde todos los artistas comparten un dúo con el siguiente. Y al final es a toda orquesta. Final espectacular, único, para este nuevo Argentina Canta para Igualdad Cultural. Queridos compañeros de Igualdad Cultural, les habla Alejandro Lerner acá desde Villa Gesell. Yo me crié acá. Acá aprendí a nadar, acá aprendí a andar a caballo, a patinar. Acá me di los primeros coscorrones. Y acá estoy con un montón de amigos increíbles. Con Javier Calamaro, con la Bersuit, con los Tipitos, con Teresa Parodi, haciendo música gratuita para toda la gente. Los quiero mucho. Vamos a Argentina adelante. Chao. Siempre es muy grato participar en este tipo de encuentros con compañeros y amigos de caminos, con grandes músicos, como es el de esta noche aquí en Gesell. La verdad es que es un placer porque esa sensación que tenemos todos de estar felices unidos, me parece que le podemos transmitir a la gente con las canciones y nuestra alegría en el escenario. La verdad que Igualdad Cultural es un programa fantástico que nos permite este tipo de cosas, porque también a nosotros nos hace bien juntarnos. Venimos de distintas formas musicales, pero podemos unos con otros compartir las canciones. Así que siempre hermoso y me parece extraordinario este programa que permite que todo esto nos pase. Y acá estamos los chicos de la Bersuit y los Tipitos, disfrutando de esta noche convocados por Javier Calamaro para Argentina Canta. Hoy me parece que es la primera vez donde se van a mezclar otros géneros con el rock. Tengo entendido, así que vamos a estar compartiendo el escenario con artistas diversos como Teresa Parodi, Alejandro Lerner y bueno. Así que bueno, igualdad cultural y cultura para todos también, ¿no?